¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Ignacio Reyes, conocido en YouTube como The King Number One Reyes, y les quiero decir que a través del canal de mi amigo Charlie Diecast, los invito a que se den una vuelta a mi canal, ya que colecciono Hot Wheels y de vez en cuando uno que otro muñeco o figura de acción, pero mi fuerte definitivamente son los Hot Wheels. Te invito a que te des una vuelta a mi canal y te suscribas, ya que como vamos empezando, haremos cosas buenas y con tu ayuda suscribiéndote, creceremos juntos. Gracias Charlie Diecast, y se despide su amigo The King Number One Reyes. Aquí estamos en una cacería el día de hoy. Aquí, bueno, antes que nada, que tengan, les deseo un buen día a todos ustedes. Miren, el día de hoy estamos en un Coppel aquí a ver qué hay. Y se ve más llenito. Y miren, aquí están. Se ve que surten de la nueva caja N de 2020 de Hot Wheels y así Matchbox por debajo. No, esta es la caja N de 2020. Y vamos a ver qué piezas más hay aquí. Así que no se despeguen a ver qué encontramos. Pues miren, chavos, aquí de momento lo que se pudo obtener fue lo siguiente: fueron estas piezas en total. Pues creo que, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, perdón, esta 1952 Chevy es esta. 1952 Chevy. Este modelo salió, pero estamos viendo qué variante tienen, porque supuestamente hay una variante de pintura de lado. Así que ahorita vamos a checarlo con detalle. Por fin conseguimos el TH básico de la caja M. No se llega a notar mucho, pero puede ser un zoom. Pero ahí se nota, o llegan a notar ustedes, una flamita. Entonces ese es de la tarjeta de TH básico. Por otra parte, esta es otra de la nueva de Matchbox, de la nueva caja, creo que ya está llegando aquí a México, que es la 1948 Willys Jeepster. Por ende, esta es la otra 1970 Volkswagen Baja Bach. Y por fin otra pieza nueva de la caja N de 2020 es esta 2020 Ram 1500 Rebel. La siguiente pieza es la 2020 Koenigsegg Gesco, ahí lo están viendo ustedes. Luego la siguiente es el McLaren Senna, la tercera versión, porque ya esta es su tercera versión que sale. Ya salió antes en color azul, un azul marino, un color naranja, y luego sale otra vez en blanco. La siguiente es esta Sword Fox, que es de la nueva y última serie de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que hace alusión al deporte del surf. Por ende, la siguiente pieza que tenemos aquí es el 1969 Ford Mustang Boss 302, que también salió recientemente en la caja L, pero se repite en la caja M. Y por ende, la última, que es la 2019 Ford Ranger Raptor, que es de las nuevas que están saliendo de la caja L y luego sale en la caja M también. Así que, de mientras, esto es lo que tenemos. En caso de que encontremos algo después, ahorita les muestro en otro video. Así que, creo que no me voy a ir a esta, no voy a llevarme esta. Ni esta, solo tengo que llevar esta, porque son las que me hacen falta para poderlas abrir y hacer un respectivo liberando. Así que esperen ese video ahorita, bueno, en el siguiente video. Pero mientras, vamos a ver qué más encontramos en nuestra tienda. Saludos.